108 minutos. 108 minutos duró la hazaña de nuestro héroe del día de hoy. Y no tuvo que hacer mucho durante esos 108 minutos. Hablar un poco y comer un poco. Sin embargo, esos 108 minutos le valieron que todo el mundo quisiera conocer su angelical rostro de grandes ojos azules y su juvenil risa. Hasta la reina Isabel lo quiso encontrar. Pero ¿de quién estoy hablando? De Yuri Gagarin. ¿Quién fue Yuri Gagarin? Todos aquellos que tenían uso de razón, aquel 12 de abril de 1961 lo recordarán. Fue el pionero de los viajes estelares. Fue el que abrió el camino de la conquista de la Luna, de la Estación Internacional. Fue el pionero de los futuros viajes interplanetarios. Yuri Gagarin nació en marzo de 1934. Vivía en una pequeña aldea del oeste de las grandes estepas rusas, que cuando tenía 7 años fue ocupada por los alemanes que invadían la Unión Soviética. Sus padres eran modestos trabajadores de una granja estatal donde su padre era carpintero. Al terminar la guerra, pudo continuar sus estudios y se orientó hacia la metalurgia, aunque pronto se inscribió en un club de aviación. Poco a poco fue avanzando en el mundo de los aviones, hasta que logró entrar a trabajar como piloto de caza en una base aérea del norte de la Unión Soviética, protegiendo los cielos de su país. Estamos hablando de los años 50. Las buenas relaciones que habían tenido los aliados durante la Segunda Guerra Mundial se habían transformado en Guerra Fría. Era evidente que aquella fue una alianza contra natura. Hacía pocos años había muerto el dictador Stalin, que había llevado las riendas del país con mano de hierro. Ahora el nuevo dirigente soviético era más benigno, más carismático para su pueblo, Nikita Khrushchev. Con Khrushchev hubo una cierta distensión en esta Guerra Fría, pero en uno de los campos en los que había una franca competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era en la conquista del espacio. Los soviéticos llevaban la delantera. Fueron ellos los primeros en lanzar en 1957 el primer satélite artificial de la Tierra, el famoso Sputnik. Y aquí les debo decir que la palabra Sputnik significa satélite en español. También fueron los soviéticos los primeros en poner en el espacio a un ser vivo, la pobrecita perra Laika, que fue sacrificada en aras de esta conquista espacial. El tercer paso en el que los soviéticos aventajaban a los norteamericanos se dio aquella mañana del 12 de abril de 1961 con el despegue de un gigantesco cohete, el Vostok 1. Y aquí también les quiero decir que Vostok en ruso significa oriente. A bordo iba nuestro joven, con tan solo 27 años de edad. Pocos años antes, las Fuerzas Armadas Soviéticas habían lanzado una convocatoria para este primer vuelo espacial, a la que respondieron no menos de 3.500 aspirantes. En una primera eliminatoria solo quedaron 200. En una segunda eliminatoria fueron 20 los finalistas y en la tercera se seleccionaron a tan solo 6 los más capacitados.
Al final quedaban dos a la cabeza, Yuri Gagarin y Germán Titov. La elección de quién realizaría el viaje se hizo a último minuto. Gagarin era el más bajo de los dos, con tan solo 1,57 m, siendo más apropiado para entrar en esta pequeña cápsula que lo llevaría al espacio exterior. El segundo criterio fue político. Siendo hijos de campesinos, el Partido Comunista demostraba que en el país de los soviets, cualquier ciudadano podía, un día, lograr a tan importante posición. Al despegar la nave Vostok, tomó dirección oriente, atravesando el Pacífico. Llegó al estrecho de Magallanes de madrugada. Por la mañana entraba al continente africano a la altura de las costas de Angola, después el Sahara, luego el Medio Oriente y las tierras soviéticas. El despegue se había realizado desde el aeródromo de Baikonur, que se encuentra en la actual Kazajstán y que sigue siendo el centro de despegue de las naves espaciales rusas, a pesar de la separación de este país debido al desmembramiento de la antigua Unión Soviética. Cuando su esfera se encontraba a la altura de 7 kilómetros, Gagarin debía eyectar su asiento y descender en paracaídas. Sorprendidos quedaron los campesinos cuando vieron caer a aquel hombre del espacio. En el Kremlin había 3 sobres sellados. En el primero de ellos se anunciaba el viaje. En el segundo se pedía a las autoridades de algún país extranjero recuperar a su primer cosmonauta, porque no se tenía la absoluta certeza de dónde aterrizaría. Y en el tercer sobre había una nota en la que se anunciaba su muerte. En el Kremlin se recibió una llamada desde Baikonur para decir que se tenía que abrir el primer sobre. La radio estatal transmitió la noticia no solo al pueblo soviético, sino a todo el mundo. Los familiares de Gagarin, su esposa Valentina y su madre supieron de la hazaña que había realizado Yuri como el resto de sus compatriotas, por la radio. 2 días más tarde aterrizaba Yuri en el aeropuerto de Moscú. Una inmensa multitud de personas se agolpaba para aclamarlo en el trayecto que lo llevaba hasta el Kremlin. Khrushchev consideraba que Gagarin era una magnífica carta de presentación de la Unión Soviética. De Japón a Egipto, de Cuba a los Estados Unidos, de México a Inglaterra. Todos los países querían recibir a este guapo chico que le había dado la vuelta al mundo en una nave espacial. Pero Yuri y su esposa Valentina vivieron mal tanta fama. Con la caída de Khrushchev, Gagarin perdió a su amigo y mentor. Brezhnev, el nuevo patrón del país, no lo quería y lo apartó del mundo de los cosmonautas. Nuestro Yuri se entregó al alcohol y comenzó a tener escandalosos acosos a mujeres. Después de muchas gestiones y muchas súplicas, las nuevas autoridades del Kremlin le permitieron volver a los mandos de los aviones supersónicos como un piloto más de la nación. El 27 de marzo de 1968 murió en un lamentable accidente. Ante el secretismo de las autoridades soviéticas se dispararon las conjeturas. Se dijo que el accidente había sido causado por pilotar el avión bajo los efectos del alcohol. Se dijo que había sido una falla del aparato. 20 años más tarde salieron a la luz los expedientes. Se ha llegado a la conclusión
de que lo que pudo haber pasado fue que otro avión pasó cerca del que pilotaba Yuri y debido a la turbulencia que generó, Yuri y su acompañante perdieron el control del avión. 23 días después de ese 12 de abril de 1961, le tocó salir al espacio exterior al primer norteamericano, a Leonard Shepard. Después le siguió la primera mujer, la soviética Valentina Tereshkova. Durante su viaje a la Luna, Neil Armstrong lo recordó diciendo que sin la hazaña de Yuri Gagarin no hubiera sido posible el viaje a la Luna. Es así como termino mi emisión del día de hoy. Les recuerdo que si aún no se han suscrito lo pueden hacer. Le pido como siempre que por favor se lo digan a sus amigos. Les agradezco profundamente el seguimiento que le dan a mi trabajo y como siempre les digo, hasta la próxima.